Bienvenidos a Kamecraft. Vamos a hacer hoy bastantes cosillas y creo que estaré un poquito más de lo habitual, que tampoco es demasiado, pero por ahí haremos algún par de cosillas interesantes. ¿Qué tal se ve todo esto? Bien. Vale. Bueno, he empezado ya. Ahora lo vemos desde abajo. He empezado ya a cambiar materiales de la casa, que si lo visteis, nos fuimos a una mazmorra y encontramos cuarzo, ladrillos de cuarzo, para ser más exactos. Y los estoy cambiando por los ladrillos estos de mármol que no me terminan de convencer. Mucho más chulos, más limpios, dan reflejo. Vamos a ver desde fuera. Estoy cambiando también las escaleras. Había muchas escaleras de cuarzo. Hemos cambiado esto de aquí. He cambiado el pilar central, que no me termina de convencer tampoco, por dos pilares gordos ahí. Bueno, como veis, queda mucho más limpito. Vamos a ir. Bueno. Vamos a ir andando al pueblo, aunque nos vamos a mojar mucho. Pero es lo que hay. Tenemos las botas. Vale. Epa, arriba, venga, sí. El pueblo debería estar por... por aquí. Vamos a ver si la segunda casa de Quilla ha mejorado algo. ¿Esta casa es nueva? Esto no me suena, es que estuviera por aquí. ¿Estarán construyendo? Habrá que verlo. A ver. Vaya la que está cayendo. Vamos por aquí. Ahí se ve el museo. Por cierto, ¿cómo vamos de comida? Tenemos aquí un stack. Vale, llamo. De todas formas, cogeremos un par de ellos, que no está de más. Oh, ¿noche? ¿Pilla noche ahora? Sí. Vale. Sigue habiendo cosillas por aquí, pero mejoró bastante. Descubrimos que las serpentinas que había, ese era el monstruo de los FPS. ¿Ya empiezan a salir bichos? Bueno. Toma. ¿Un caballo aquí? Era de Quilla. Caballo. Una cosa que vimos en el la última vez que entramos es que me tocó una pala mágica muy chula
pero se ha perdido. Haciendo cosas de administrador de Diosita. Se perdió y no se puede recrear. Porque esas palas, igual que algunas cosas que llevamos, como estos pantalones, son de un mod que genera cosas así. Oh, qué bonito reflejo. Te genera cosas así medio aleatoriamente con algunos parámetros y no hay forma de hacerlo. La única forma de hacerlo es que te vuelvan a salir los enemigos que te han salido y que por suerte te vuelva a tocar eso. Vale, aquí un par de estos. Lo metemos en la mochila. Pam, pam. Qué bien le viene el agüita a las plantas, ¿verdad, Zenón? Y por aquí. ¿Qué tal todo, Pepita? No basta. Aquí es supervisando. Muy bien, muy bien. Estás trabajando muy bien. Uy, ¿me pisa algo? No, ¿verdad? Así allá, recogiendo. Cierto, mirad. El hacha que nos salió del último día. Está muy chula. No voy a probar si rompe los cristales de la onda de expansiva esta. ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las ovejas? Las ovejas han desaparecido. Solo tenemos una, ¿no? O sea, tenemos que traer otra para acá. Voy a traer otra y a ver si la encuentro. Otro por aquí. Y otro allí. ¿Se ha ido? Mira, aquí hay una abeja. Vamos a probar que me quita. El hacha este no lo había usado. No lo voy a usar mucho. Vamos para casa. Si no, también en el pueblo, en la parte central de él. Hostia. Ese esqueleto está petado. A ver, me ha soltado lo interesante. Nada, casco de hierro. Captura. Bueno, captura 7, no está mal. Ese arco está bastante nuevecito. Voy guardando cosas aquí. Protección 5, captura 7. Otro. Hostia. Ya. Me ha salido un efecto. Esto es por el blessing. Es un poco coñazo a veces, la verdad. Mata a un cerdo. Pues, ¿a cuánto se me pasa esto? He matado un cerdo. Vamos para acá. Ahí. No, no he matado cerdo. Era carne zombie lo que había ahí.
Las ovejas con trigo, ¿no? Voy a intentar que traer alguna más de vuelta. Las semillas para su casa. Mira, ahí tengo un poquito más. Ahí tenía uno en la papelera. Y está trigo por aquí, flechas por aquí, gusano. Venga, criar. Muy bien. Esos truenos son cosas que ya aprendiendo del mod. Cuando suenan esos truenos por la noche así, ni tormenta, es que ha salido algún... Oh, eso era. Eso, ese trueno gordo. Algún boss gordo. Justo del mod que te dan las cosas especiales. Hostia, que estamos rodeados aquí. ¿Qué tengo? Me ha dado un efecto ahí. Pues. Mira este. Creo que eso es épico. Vale, es que cuando le pego me hace eso. O sea, no tengo ni que acercarme. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Me he muerto. Maldición. Bueno. Pues vamos para allá. Ya cuando lleguemos habrá ido. Ay, qué tonto, si ahora tengo ya mi ascensor. Buenas tardes, Alfred. Vamos para allá. Voy a perder niveles. Voy corriendo que no tardo nada. No, ahora sí tardo porque no tengo las botas. Maldición. Bueno, pero no es tanto. En teoría por aquí, si voy por el río también. Hay hierro. Voy a mirar una cosa de esto, que no sé si lo tengo aquí configurado. Waypoints. A ver. Vamos allá.
Un mapachito por ahí. Y a ver, por aquí vamos. Ahora por ahí para abajo. Un cochino. Buenas tardes, señor. Pues como digo, esos bosses gordos son los que te sueltan ítems especiales. Y no se pueden, aunque entre en modo creativo, no, los encantamientos que traen no están tampoco por ahí. Así que hay que comerse los mocos y nada, esperar que algún día nos vuelva a caer algo así. Imagino que una forma de poder duplicarlo es, si lo tienes, seguramente puedas clonarlo. Sería una forma para tener seguridad. A ver. Y otra cosa que había aquí que quiero comprobar. Vale, sí, está puesto que nos quite los puntos de las muertes. Listo. A ver, ¿nos salió algo más? Vale, esto es algo que ya habíamos visto. Filete. ¿Esto qué es? Carga de fuego de bruja. Dejando esto por aquí. Este arco. Pasamos a la otra mochila. Cuerda. Espada de hierro, esto. Es más basura. Cosas aquí que. Las iremos. Si nos falta hueco, las iremos tirando. Cuando nos pegan salimos rebotados hacia atrás. ¿Veis? Estos son objetos que salen con eso, no solo con los gordos. Enchantability. Eso no estoy seguro qué significa cuando te dicen que la encantabilidad ha subido o tiene 19 puntos. Lo veremos. Lo investigaré. Pero tampoco que sea épico y luego que hace. A ver, 1.74. Imagino que da más armadura. No sé cómo ver la armadura que da esto. Si lo puedo poner como este que tenga irrompibilidad y reparación, pues sí, me lo cambiaré. Lo tendremos en cuenta. Y el arco este, porque aquí tenemos otro arco. Retroceso, poder y irrompibilidad. Vale, este es mejor. Así lo dejaremos por aquí. Esto. Y en esta mochilita tenemos pim pam. Voy a darme una vuelta por la mina que tenemos aquí. Hace tiempo que no voy. A ver qué. Esto aquí en la sombrita, ¿eh? Que hace calor fuera. ¡Oh! ¿Y otro élite? Se ha quedado sentado en el aire como en los dibujitos. Thank you.
es una cueva por aquí. No me suena. Buenas, Quilla. Aquí estoy, que estaba pasando la noche en esta zona. Y han venido unos cuantos esqueletos. Por cierto, habían desaparecido todas las ovejas menos una. Me he podido traer otra y ya tenemos tres. Pero solo quedaba una. No sé qué ha pasado. Dun, 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 dun. Y por cierto, también no sé qué han tirado, que me estaban persiguiendo y han tirado algo ahí que ha hecho este agujero. Esa es nuestra gruta clásica, eso hay que taparlo. Tengo pala. Uf, qué pena, ahora me acabo de acordar de mi pala mágica, mi palita. No, pues vamos a hacernos pala. ¿Qué hace? Aquí no tenemos mesa de otro libro. La surfista de la tabla. Hombre, el comerciante este. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oferta comercial. Estrella. Vete. Estas son las cosas que tiene este hombre. No, estas son las cosas que me han soltado esta a mí. Ah, mira. Por cierto, me he visto que el encantamiento de infinidad se le puede poner al cubo de agua. No, no me interesa ahora mismo. Bueno. No puedo, no tengo esmeraldas ni nada, señor. Hay aquí mesas de crafteo. Sí, ole. La pala era así. Venga, con esto. A ver si con esto tenemos bastante para tapar eso. Aquí voy a coger algunas. Y voy a poner esta aquí. Que lo voy a tirar porque no. Es también. Y esto por aquí. Anda. Me cago en mi vida. Aquí no. Lo voy a dejar como estaba. Por la comida. No, comida no, que me hace falta. Voy a tapar esto al final, que tampoco me gusta que se vean las rocas estas. A ver. Qué bonito se ve. Las puestas de sol. Bueno, otra vez van a salir bichos por la noche. Miré a un sitio lejos de esto. A ver si lo puedo tapar antes. No, esto es la cueva. Todo.
faltan algunos. ¿Qué nos faltan? 8, 11 nos faltan. Bueno, 11 lo hacemos en un momentín. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y esto, para quitarlo de aquí. Pam, pam, pam. Bueno, esto lo vamos a dejar por aquí. Vale. Y yo que estaba diciendo, voy a irme para la mina a ver qué. A ver qué tal está la mina que había por aquí. Hace tiempo que no la visito. Ahí se ve el castillito. Por aquí. A ver, vamos. Es que el mármol está guay, pero luego cuando dice ladrillo no me... ¿Cómo es? Era... Vale. Un poquito de hierro. Esteatita. La experiencia no viene mal. Hay muchos enemigos por esta zona. Estas plantas me gustaría saber si se podría, si se pueden plantar. Pero es que creo que no se puede. Aquí hay algo. ¿Ha soltado algo? Nada. Nah, nada de nada. Un pico de hierro ha soltado. Buenas tardes. Hey, ¿qué estabas haciendo ahí, guarro? Nada. Tintín. Oh. El lapislázuli. Hostia.
Qué sitio más mono, ¿no? Me lo llevo. Me lo llevo. Vale, no voy a romper mucho, que esto es una belleza natural. Lo voy a marcar. Cueva súper bonita. Oye, por allí sigue. Voy a intentar. Está justo cerca de la granja. Si vamos para arriba, mira. Está debajo del banco. Debajo del banco. Se entra por la grieta que hay debajo de la granja. Y por allí empecé a seguir caminitos y me encontré con esto. ¿Puedes ir por aquí? No. Bueno, por aquí puedo romper esto sin que... romper piedras bonitas. Hostia, hostia, sigue. Y más. Lo voy a dejar de momento así, ya cuando la hayamos visto todos. Cuando ya la hayamos visitado todos, la podemos retirar. O lo dejamos, porque es una cosa... una belleza natural. Y por allí hay más. Y esta zona no la habíamos visto. ¿Estos son cajas de monstruos? Sí. Esto no se toca. No, que se ha abierto sola. Era flojilla. Te voy ya soltando mierda, que en un rato que llevo. Botín. Rindón. Hola. ¿Tienes algo interesante? Pico, he rompido a tres. Hielo compacto, hielo azul. ¿Tenemos piedras por aquí para darte? No, no tenemos muchas piedras. No, bueno, venga, que disfrutes, hasta luego. Cristal arcano de este. Ah, ¿Qué me ajogo? Hostia, no. Otro. Me cago. Esto sí que va a ser chungo como tenga que encontrar. Vigas de madera, aquí hay una mina cerca. Oh, mira.
tenga algún bloque por aquí. Nada, que puede haber bloques en diagonal, nada. Había que ir algo por aquí, ¿verdad? O ya lo pillamos. Ah, mira, un librito. ¿Y hay algo? No me fío que me voy a ahogar. Mira. Suelo de piedra. Pues qué raro esto con lo cerca que lo teníamos que no lo hayamos explorado. Vamos por aquí. Mira, ahí hay más vigas de madera. Ahí está el señor Goblin. Bonito sitio, sí. Bonito sitio. A ver, ¿y para dónde vamos? No quiero tirar para arriba haciendo escaleras porque podemos cargar el banco o algo. Un poquito de oro, que eso es bonito. Anda, bueno. Pero voy a tener que ir tirando para arriba. Sí, buena idea. Puedo mirar el mapa a ver. Es que estoy ahora justo debajo de la oficina de correo. Bueno, pero sé que si tiro para esta dirección, llego. Voy hacia el hueco ese, por donde entré. A ver, será por aquí. Vamos bajando. Por aquí está cerrado, pero ya deberíamos estar en un sitio más. A ver, vamos a ir tirando para allá. Vale, tierra. Sí, con la pala. Oh, luz del sol. Mira por dónde hemos salido. Pues ya sabemos dónde está la entrada. Si queréis visitar también esa zona. Por ahí se llega. Buenos días de nuevo, sino un... Si lo que creo que voy a tener que hacer es... Es ir para casi soltar ya, porque yo pensaba que iba con un hueco tocho, pero no, no.
Mira si tiene alguna. Ah, bueno, esa sí, ahora picando, claro. Irrompibilidad 4. A ver. Pues voy para casa a soltar. Bueno, ya iré luego. Ya iré luego. Ah, lo bueno aquí no hace falta marcarlo, simplemente el laguito este detrás de la granja. Y esta cueva hemos entrado por aquí. Porque yo recuerdo que... Mira, ¿veis? Hay entrada a la cueva por ahí. Pero no hemos visto esa zona. Y aquí también hemos entrado. Recuerdo haber usado esa entrada para coger piedra. Hombre, aquí ya he entrado. Todo runa oscura, el ojito. A ver. Casa. Esa es casa de Lane. Vale. Vamos a verla. Fue el boquete de un creeper élite o algo. Ya petardo. Oh, qué bonito. Si está en el sótano. No me ha visto. Buenas. Hola. No. Está. Tormenta. Pues no responde. Gelatina luminosa. Generadores. Esta puerta no es muy segura. Mira una linterna de esa.
Voy a revisando. Buenas, ¿me oyes ya? Sí, sí, ya te oigo. Perfecto. Hola. ¿Has visto que tengo que cambiar todo esto, no? Porque al poner la mesa esa de crafteo se me quedaba muy chico. ¿Qué mesa? ¿Dónde has puesto la mesa nueva? Yo también he puesto un par de mesas. Aquí. ¿Qué está haciendo? Mira, ¿no ves? Aquí. Ah, vale. La mesa. Entonces es. Voy a traer toda la sala hasta esta parte. Y claro, lo iré remodelando todo. Sí, sé. Y luego tienes también, se ha visto las otras mesas que hay, ¿eh? Hay sí, pero... cuatro mesas nuevas. Una para las piedras, que es esta, otra para los cristales, otra para las plantas y otra no me acuerdo cuál era. Espérate que lo miro. No, parece que hay más. Hay más. La mesa botánica, ¿sí? La mesa de cristal, la mesa de carpintería, el telar, la mesa de masonería, la mesa de alquimia y la mesa de mecánica. Pues, ayer averigüé que me enseñó el EI lo de la mesa de crafteo esta y lo de la cocina, lo de los panes que te dije, es que no me sale. Uy, qué elegante está con tu traje de chaqueta. Sí, me he vestido elegante. Pero es domingo. Es sábado. Hoy es sábado. No. No, hoy es domingo, sí. Uy, pues yo tengo... Te tenía que haber puesto un botón negro o algo. Bueno. Pues hay que dormir. Yo creo que tengo cogido todo. Sí. Porque no puedo dormir. Porque ya he dormido yo y ya se ha hecho de día. Pues yo creo que Ley no tardará mucho. La cocina. Pues, es que claro, esto está... Lo veo fatal. Se me ha quedado chica la parte de la madera. Ah, ¿quieres que te enseñe la entrada de la cueva esa? Sí, que ¿dónde, es muy está, fácil. ¿Dónde estás tú? ¿Estás afuera? Yo estoy aquí en la puerta del sótano. Vale. La salida del sótano. Vale, voy para allá. Por cierto, cerca de tu casa nueva, por aquí, el otro día vi un caballo de estos de esqueleto. Mira, ¿sí? Ya viene por ahí. Por las noches salen mucho. Cuando vienen los esqueletos montados a caballo, salen mucho. Ah, ayer me salió... Lo que estaría guay mirar es si matas al esqueleto y dejas al caballo, lo mismo se queda tranquilo. Pues... No sé, porque el otro día en la cueva esa que te digo yo, ¡ah! Tuve un boquete ahí. Pues puse aquí un poste para que se viera bien dónde está la entrada. Sí. ¿Esto es lo de los cristalitos que viste? Sí, lo de la... El sitio este de la primarina. ¿Está marca con alfombra turquesa o como se llame el sitio para ahí? Como tengo alfombra de esta para parar un tren. ¿Se podría parar un tren con alfombra? A lo mejor pues igual, sí. Igual, sí. Por aquí. Ah, ya ve. Perdí mi pala mágica, qué pena. Ya la recuperaré algún día. Pues sí. Aquí está. Y aquí abajo, por aquí es donde hay que bajar. Y aquí es mazmorra, ¿no? Aquí esto es lo que digo yo, ven para acá. Ten cuidado que como te metas muy para adentro, que no ves, esto está lleno. Yo me encontré uno así, pero en el océano.
Pero es que te pones para... Mira, tú fíjate desde aquí. Buenas, Celine. Mira desde aquí todo lo que hay. Hostia. Por eso digo que lo que hay que tener mucho cuidado porque como dentro lo que hay es agua, como te metas ahí... ¡Ah! Mi cama. Ya me la llevo, ya está marcado esto. Esto que Prismar Corindón. Y si Tenemos que pones el hacerlo. mapa, si pones el mapa dándole a la J, se Sí. ve que esto está lleno de esto. Cambiando el nivel, Sí. está lleno. Y como un día para salir me Se ven perdí, que por eso mazmorras he por hecho. ahí. Claro, encontré una salida, se sale directamente a un lago. Mira, pues esto está marcado aquí con la alfombra. Ya sabe el camino. El otro día se lo enseñé a Elaine. Tirin, tirin. Tirin. Ti, 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 tiri, tirin. Y así es más fácil llegar viendo la Sí, alfombra y las luces, porque luces, es buena idea luces lo de las hay. alfombras. Como de esta tengo mucha, en el momento que ya lo sepáis, o se sepa o no lo Pues aprendamos, pues... ahora cuando entre, pues es que no se lleva tiempo también. O llegaremos, pero enseñarle a leer la otra cueva que hemos visto. Que tú no has estado. Bueno, yo la he estado viendo también. Qué bonito. Porque se leen burbujitas de aquí. No tengo ni idea. Lo pensaba preguntar un día, pero vamos, ya que lo sabes, si no lo sabes tú, No, o ni sea, a lo idea. mejor es que hay algún pececito o algo. O No sé, debajo hay yo hueco. pensé, lo que pensé es que la grava, que hubiera grava o arcilla, algo de eso. No sé, no se ve nada. Pero más debajo. Ay, ¿cómo se hacía para hacer lo del el casco este de buceo? ¿Algo era con... El casco de o buceo para respirar debajo del agua? para respirar debajo del agua Porque creo que no tenemos lo del snorkel aquí. era cogiendo materiales. Ay, ¿cómo era? Espérate a ver si te lo digo. Bueno, pero esto es de otra cosa. Esto... Ay, ¿cómo era? era de lo del mod este de... Es que hay dos. Tenemos el casco de buceo y luego Sí, tenemos... pero el casco Sí, de el buceo del creo que era otro. más complicado. Es lo del mod este de Tropicraft. De tropical. Yo lo vi ayer que dije, digo, hay que hacerse un... Porque yo he Vale, visto también cerca scuba. de... Cerca de mi casa. Las gafas de buceo. Hay una... Había dos torres ahí, vamos, dos cuadrados de un material y daban a un templo submarino también. Submarino. Submarino. Era un templo de color azul submarino. Submarino. Azul submarino. A ver si encuentro eso. Y creo que tenemos materiales que era con piel de iguana. Nuestra casita original, ¿te acuerdas? Bueno, Sí. no la cueva, Sí, la casa. la... Oye, mire, que Sí, tenemos que había cosas. al lado Polvo de una resto, bajada. tronco, sombrero de cuero. Ay, leche, ¿dónde No me está? acuerdo, no me acuerdo qué sitio era de cada uno. ¿Este era, podía ser el mío? ¿Tú dónde estás? En la casa. La primera, ¿no? La La que es de que madera. esa. ¿Ya te voy a dormir? ¿Es de noche ya? No, todavía no se puede dormir.
Y a ver si... No me acuerdo qué habitación era de cada uno. Vente para yo sí acá. Me acuerdo de la mía. Que no sé si la mía era la que tiene la cama amarilla. Nuestros primeros cultivos. No sé. Oye, la mochila no se recogía directamente. ¿Cómo? La mochila que se recogía directamente, ¿no? El saco cuando de dormir. Se hacía de día, el saco de dormir. Sí, no se está recogido. No. Es que es el destino que quiere que pierdas las cosas de dormir. Echa de menos mi perdición de con las camas y... La maldición. Tira... Me iba otra vez para la... Tira hacia... Sí, voy para allá. Va. Ah, vale, ya te veo llegar. Hay que ver que con el trabajito que me llevé yo ahí quitando hierbas del suelo para que no se viera tanto matojo, y eso se quita muy bien con un cubo de agua. Sí, hace pluf y se va todo. Yo sé que mi dormitorio era entrando a la derecha al fondo. Qué mono lo pusimos con sus florecitas, sí. Y tal. Mi dormitorio era este. A la izquierda, entonces. Sí. El de... Este creo que era el tuyo. Yo creo que sí. Es que tengo un montón de cosas aquí en los cofres. Tengo encantamientos y todo. ¿Ah, sí? Hierro, oro, herramientas... Yo creo que lo quité todo. Sí, yo creo que parece que no. Yo he dejado un cofre vacío. ¿Y esto de aquí? Tengo carbón en los hornos. No queda nada. Está aquí nada. ¿Y Elen tiene cositas? Nada. Tampoco. Pues sí que tengo yo cosas aquí. A ver, me lleva el hierro este, la arcilla, que no viene mal. Vengo hasta una cama ahí. ¿Qué dejo aquí? ¿Qué tienes? ¿Una cama? Sí, ¿quieres una cama? No. Me la voy a llevar porque tengo otra cama en la mochila y es más fea. Me voy a quedar esta. Y dejo esta aquí. Y... Estará teniendo problemas. En un momentín entro. Sí, dice que ahora entra. Pim, pam, pum, pam, pam. ¿Tuviste lo que encontré yo de...? Y dale con submarinite, que no es submarinite. De Neptuno. Neptunio. No he visto. Lo voy a poner en este cofre, en el mío. Espera, espera. Que lo voy a poner ahí. Ponlo. A ver qué es. Pico de Neptunio. Oh, claro, con este pico puedes. Pues con el. ¿Es que oye, de un leñazo? Con ¿de el un leñazo? Peto. Con el peto este pone que te deja respirar debajo del agua. Claro. Pues entonces te vale para ir buscando en los sitios eso. Te metes en las cuevas y no te ahogas. No me ahogo. Ya, ya lo he traicado. A Mimi. Tu vieja cama. Mi primera cama. Pues aquí vinimos primero y luego fuimos a la cueva, ¿o esto? ¿Cuál fue primero de las dos cosas? Yo creo que primero fuimos a la cueva porque... llegamos, que tú nos llevaste hasta sí, donde sí, fue el primer día. Sí, verdad. Y estuvimos hizo buscando. La cueva y ya después dijimos, claro, vamos a buscar un sitio para hacer una casa de momento. Hicimos esto y luego ya que... partimos. Ahí está. Sí. La mariposa, qué bonita.
Cogí una mariposa y la sorté dentro del museo un día y después fui a verla y no estaba. Claro, tienes que ponerle nombre. Mira, aquí hay otra. Qué bonita. Y aquí debe de haber otra. Ay, qué chiquitita. Baby. Vamos yendo a la casa de Timpa cuando vale. Entre Elaine. ¿Tienes comida? Yo tengo un montón de fruta. Sí. Pues no me acuerdo dónde vi un caballo, un esqueleto de estos esqueletos. Esto que es, mira, una oveja. Una cabra, ¿no? Es una cabra. Oye, pues no tenemos cabra. ¿La llevamos a la granja? Vamos a llevar a la granja. Queda teniendo las dos manos vacías. Yo la llevo. Ay, que se ha quedado pillada. Que no te doy de comer. Después eres muy pesado. Qué bonito. Venga. Esto, ¿no? Por cierto, estaba pensando, aunque ahora mismo, como se han ido algunos, pero para que tenemos que ampliar un poco la parte de los animales de la granja, que están ya. Sí. Mira, una linterna de esas. ¿Una qué? Linterna. Hola. ¿Qué linterna? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Lo ves aquí donde estoy yo? Ah, sí. No hace falta que hagas el stream. Espérate. Mátalo. Qué chulo. ¿No la has visto nunca? Sí, sí, pero da pena, ¿no? Bueno, pues no la mates. Vamos a dejarla. Se puede matar, ¿no? Sí, yo he matado unas cuantas ya. A ver. No, no se puede matarla. ¿Tú tienes ahí algo de. ¿Tienes algo de madera? Claro. No tengo nada de madera. ¿Pico madera? Efe, me ha fallado. Se me arcarajo en Minecraft. Con perdón. Uy. ¿Qué? Me dicen que flipa tu voz. Came. Flipa mi voz. Sí. Dum, 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 bam, bam, bam. ¿Qué hago? ¿Tablones de roble? Tablones de roble. Tablones de roble. ¿Y nada, qué hago? Es para hacer, si para hacer una valla. Para hacer una vallita para la cabra. Una valla para la cabra, ¿no? ¿Dónde está? Yo estoy ya llegando para en el museo. Yo creo que me estoy perdiendo. Buenas galletas. Qué guay las galletas. Qué guay. Muteo porque tengo que abrir otra vez. Kawaii. Voy a gracias tener que cerrar otra follow. Vez el main. ¡Ole! ¡Ey, ole! La cabra está al lado de Epilepsia cuando la he cogido. De momento la había dejado con las ovejas. Creo que me he perdido, ¿eh? Pues sigue, busca el mapa. Ah, piedra tin, ya. Pain. Pero voy por un sitio que fue uno de los que yo elegí para hacer mi casa. A ver, aquí algo para hacer valla. Tenemos un poquito. A ver, museo. Vamos a. Debo tener alguna hacha por aquí. Tenía esta. Abedular, qué raro suena ese nombre. Sí. Abedular. Igual quito la nave de la parte del museo de atrás. Porque si está dando problemas, lo voy a reducir. Bueno, ya veremos. Sí. Esto creo que era así. Ya voy por la casa de Tim. El chiringuito de Draco. Podemos hacer una valla por aquí. Todo esto. Vallas. Ya veo la granja.
¿Habéis guardado cosas ya en el banco? No. Yo sí. Me da igual. He guardado 10.000 millones de cosas. Bueno. Voy a poner Bayon, que sea otra cosa y ya... Espérate, aquí pongo yo... ¿Tienes mesa de crafteo aquí? Ya, sí. Ya tengo valla. Ah, bueno, tú tienes de roble. ¿Madera? ¿Tienes de roble? Sí. Yo te... Ah, pues venga. Pues dejo todas estas vallas ahí que he cogido. Ahí lo he dejado. Ahí está. Vale, a ver si con esto podemos hacer alguna. La cabrita. Puedo hacer 6. Ah, pero palos podía hacer. ¿Hay más palos por aquí? Palos creo que tengo. Y me acabo de encontrar uno. Ahí tiene un palo y creo que tengo más palos yo por aquí. Yo aquí seguramente tenga palo. También. Ahí tienes palo. Con esto yo creo que alguna vallita se podrá hacer. Bueno, tenemos 12. A ver qué se puede hacer. Voy haciendo un hueco por aquí. Vamos. Y la cabra. Oye, ¿sabe que con la hierba que se recoge se puede hacer un bloque de... Es verde, no sé yo cómo se llama, de tierra. Sí. Sí, de esto que es entero verde. A ver si te lo digo. Hace falta más vallas. Ah, pues aquí no viene. Hacen falta más vallas. A ver. Voy por madera. Ve por madera. Aquí, ya voy yo, voy yo. Voy a coger hierba y creo que era con 4. Se hacía un bloque de no me acuerdo el nombre. Vete. Ay, no hay hierba. Es que es con las tijeras. Ay. Bien, bien. Ya que estoy, es que tengo que quitar todo el árbol, que si no da el toque. A mí me da mucho color también dejar un árbol a media. Está todo. Te quería escapar, tronco. Ay, el otro día vimos una gacela chiquitita. Oh. Qué mona. A ver si era, creo que era con 4. Esto era. Tepe. ¿El qué? La manzana. Y puede hacer escalera de forma que... Vale. Pues vamos a hacer. ¿Ya lo ves? ¿Habéis tocado a mí? Espera, ¿el qué? Anda. Escaleras de tepe. Oye, pues eso está muy chulo. Porque claro. Siempre cuando sigues caminos de tierra se te queda feo. Ahí porque está. No. Tienes que ponerle escaleras de madera o algo. Valla de roble. A ver, con esto voy a hablar directamente. De momento con esto se va a quedar contenta la cabrita. Pues ya sabes, cogiendo la hierba con la tijera,
cada 4 de hierba te da un tepe de eso. Interesante. Ay, vamos a dormir. Vale, hay veces que no te sale si pones... ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal está usted? Yo creo que sí. Muy bien, ¿viste? ¿Cómo estamos? ¿Qué estáis haciendo? Estamos aquí que ha cogido Carme una cabra. ¿Que has cogido una cabra? Sí. Y la va a llevar a... Ahora mismo está con las ovejas. Cuando hace... Coge a la oveja, le da la epilepsia mala. Entra. Me había dejado puesto esta esquinita de Tepe para que lo vea Elaine. Esperarse que esto está entrando en el mundo ahora. Esto es domingo. No le metáis bulla al señor Moyán. Absoluto. Señor Moyán no puede madrugar. Cuando tiene un día tonto. Claro. Habrá pasado mala noche. Le estaba diciendo a Killa que tenemos que un día ampliar la zona de los animales. Aunque parece que han como desaparecido bastante. Vale. Yo vale, no sé vale. Nada de las ovejas. Vale. Yo solo quería que deja Blanca. Vale. No sé yo a qué me recuerda eso. ¿A qué? Nada. Que callas, ¿no? Sí. Por respeto a... Tengo tierra por aquí. No serán flor vacas, ¿no? De lo que estás hablando. No. ¿De gatito? No, me recuerda... nada, cosas que nos cancelan los... Que nos cancelan los canales. Ya. ¿Para dónde estás, Elin? En mi casa. Están entrando. Voy a dejar dame aquí. Dame un minuto, que está cargando. Estoy con un mareo de invocación. Qué mona la vaca. La vaca, cabra. Escudo, vale. Tú por acá. Oye, este pollo que hace aquí solo. Y otro pollo ahí mezclado con los... Sí, una cosa... Yo creo que... ¿Cómo va al principio? Espérate, dime. Que hay veces que cuando los animales salen y como a lo mejor se creen cerca de la valla, salen en el otro lado. Verá, a mí lo que me pasó es una cosa, que necesitaba piel. Va muy petado esto al principio. Y digo, pues voy a... Pues lo que voy a hacer es... Izzy, buenos días. Hola, Izzy. Que necesitaba para la granja. Estamos en la granja. Yo no puedo entrar en directo no puedo entrar en el Minecraft desde mi casa, ¿eh? Tengo que hacerlo de fuera para que cargue bien. Claro, es que está cargando todo el pobre. Yo, pues está bien esto del tema. Buenos días de parte de Izzy. Buenos días, Izzy. A la granja, hemos dicho. Sí. A la zona de los animales. Qué mona la cabrita. Pues lo que te iba a decir, Kame. Quería subir de nivel y yo pues les doy de comer a los animales, me los cargo, subo de nivel, pesco, voy subiendo de nivel. Pero tenía una espada que es que lanzaba por los aires y se me escapaban todas las vacas, se me escapaban los pollos, pero cogí unos cuantos, les daba de comer y ya está. Oye, me ha gustado esto. No me he enterado de nada, yo me he enterado de algo. Que para subir de nivel. Ah, que estaba matando bichos, ¿vale? Ay, lo que estaba se me matando ocurre. Bichos, pero era una espada que la lanzaba por el aire. Está guay esto, ¿eh? Se me ocurre una cosa. Cuando ampliemos la granja de los animales, a los cerdos ponerle debajo turba o algo así, que sea como barro y un charquito. Que tenga. Porque a los cerditos es lo que les gusta la tierra y eso no es césped. Mira, es que tienen cara de dónde está mi barro. ¿Cómo que tienes espada? What the fuck? ¿De qué me estás hablando, Izzy? Izzy tiene una espada. ¿Qué tío? No me diga. ¿Qué tío? ¡Ah, vale!
vale, claro, pero si te lo dije el otro día, bobo. Tienes a Narsil, claro que sí. Luisito, muchas gracias. Es que se entera ahora que es mod. Dejadle, pobrecito, que lo está asumiendo todavía. Es que mi mod es así. Los domingos es lento. Tampoco dormía. Bueno, los domingos lleva así un par de días, ¿no? Yo, otra cosa que no me gusta es ver un hueco en la tierra. Sí, yo también lo voy rellenando. Ah, mira, le ha puesto un árbol que le da sombrita a las ovejas aquí. Qué bonito. Yo no, estaba puesto ya. Pues habrá salido solo, porque yo no lo he puesto, no me he puesto a plantar. Ya te pasé yo por ahí, estaba el brote. Ah. Está pasando por aquí Luisito, que viene de parte de Eli. Hola, hola Luisito. Oye, ¿la oveja que come? La cabra. La cabra. Pues no lo sé, imagino que es trigo también. ¿Trigo o semilla de trigo? No, prueba, vea por trigo. Aquí hay trigo en el. Por no llamarte, Rodrigo. Por no llamarte, te da cuenta. No, pues semilla de trigo no. Vea por no trigo. Le gusta. Vea por trigo. ¿Tú tienes trigo en la granja? Bueno, hay como por una. Por supuesto. Hay una plantación gigante. Dentro también habrá, digo yo. Muy bien. Pero en los cofres de allí de Pepita. Te va a haber trigo. Pepita es la que recoge el trigo. Estoy muy tonta hoy. Dame trigo. No llamarte, Rodrigo. Aquí ella lo recoge y lo deja en los cofres. Mira, aquí te viene. Ah, que los tiene aquí. Es como el museo, que estoy llegando a zona FPS chunga. El museo. Voy a tener que hacer una casita más. Ha mejorado un poco, todavía hay que mirar. Mi casa. No, Sí. Como a mí me gusta entrar mucho en Minecraft, lo que voy a hacer muy chulo, eso. Tenemos un montón de mods. Cambiar. Ah, no. Creí que me iba a caer por un boquete. Toma, hija, el indio está ahí con Tim. ¿Es trigo lo que le gusta? Tonto, que lo tiene de al lado. Mira aquí. ¿Hay que darle de comer a alguien más? No. Tomás, yo le voy a dar de comer a las ovejitas. ¿También sí, quieres? El Minecraft con mod en la muerte a pellizco. Por zona. Según. Ay, me gusta este colocar. Ahora solo somos tres. Esta gente no. Hemos sido cuatro alguna vez, pero a lo mejor vuelve a entrar esa persona. Pero ahora mismo solo somos tres. ¿Qué deja aquí el trigo, Rodrigo? No. Ay, podríamos poner aquí un NPC. Cuida a los animales que se llame Rodrigo. Sí, por favor. Lo suyo sería que el que cogiera trigo se llamara Rodrigo. Claro. No, Pepita. Escena fuera. Qué guapete. Es muy guapo. ¿Qué es la granja? ¿Qué creéis? Ah, ¿dónde voy? Pues no sé, la verdad que. Mira, para que veas la cabrita. Y la escalera de verde esta que quiere ya que vea. No, la vea, me la llevo. Eso con cuatro. Blequi tepe. Con la hierba que se coge con tijera. ¿Qué? Así que elegante se ha hecho. Pero bueno, ¿y esto? Bueno. Bájate de la escalera que la voy a coger. Mira, vamos para. Ahí está el castillo, vamos ya para allá. Sí, vamos. Por cierto, tenemos que buscar para luego la piedra esta que se ve que es como arena, sandstone. La piedra que es como arena. Que es amarillita. Que está en la playa de vez en cuando también con la arena. Arenisca. No, creo que. A ver, a lo mejor sí. ¿Es de Minecraft? Ah, vale, ya sé lo que pasa. Es de Minecraft. Lo que pasa es que yo la he visto en la que está por el mod de Chipper y en el mod de Chipper no está traducido. ¿Quién eres? Ah, coño. ¡Coño! ¿Qué te ha pegado? No, que me he quemado los pies. ¿Hola? Vale. Iré a hablar con.
Deberías ir a hablar con Lord Lugaid. Yo que me huele mañana... cerca del establo, dice Brutus. Yo esto de saltar la valla no, no se me da. Hay que bajar el caballo este todavía, ¿eh? Sí, verdad. El caballo arquero. Se subía aquí y no sabe cómo bajar. Cogiéndolo en brazos, ¿no? Oh, qué bonita sí. La puesta del sol. Pestañea. El mod del está porcentaje temblando. De la ¿con herramienta. ¿Con casco no pestañea? ¡Ay, sí! Creo que se llama... Aquí tenemos como 180. Luego miro. Uy, nos ha cerrado la puerta en toda la cara, ¿eh? Esto no se hace, ¿eh? Oye, ¿habéis puesto algún cuadro? Siempre observando su arte. Está castigado. Lord Lugaid. ¿Que si habéis puesto algún cuadro con una foto de las que se hace? No. No. Yo sí. Ay, que no se ve lo de arriba. Ay, la parte de arriba de la misión no se me ve. Nada más que leo desde castillo dedicado a la política, vale. Y tener unos calabozos independientes. Lo leo si quiere. El sí, por favor. Ha llegado a mis oídos que habéis derrotado a varios enemigos muy poderosos, hechiceros y guerreros. Como sabéis, tenemos unos calabozos en nuestro castillo, pero no están lo suficientemente fuertes y nuestros prisioneros consiguieron escapar. Uh-huh. Me gustaría pediros, si es posible, y dado que la construcción del castillo fue excelente, que construyerais unos nuevos calabozos. Idealmente debería ser un lugar alejado, para dejar este castillo dedicado a la política y tener unos calabozos independientes. Dejo la zona a vuestra elección. Y ya el resto lo ves tú, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué ha dicho al final? ¿Qué pone? Dejo mi... La zona a vuestra elección. Y bueno, luego dice que... Bueno, ya terminaré. Los materiales correrán de nuestra parte, solo os pedirán una contribución los trabajadores de la mina y los bosques. El resto del gasto que necesiten... necesiten correrá de nuestras arcas. Hablar con Bioyok abajo, él será quien os facilitará los materiales y se encargará de todo. Correrá por nuestra parte también el enviar soldados y vigilar nuestros enemigos encerrados. Cuando esté terminado os recompensaré y os daré más encargos. Quiero apresar a los enemigos que escaparon de la prisión. Deberéis construir algunas celdas de gran tamaño. Gracias de nuevo por vuestro servicio. Se vienen misiones de capturar enemigos, qué guay. Se viene. Pero hay que primero buscarlo. Hay que hacer un. Ya, pero primero hay que hacer una mazmorra. Hay que dormir, ¿eh? Para los que no lo han visto, voy a enseñar, si queréis mirar ahora por abajo, los calabozos antiguos. Hola, Elvira, ¿qué tal? ¿Habéis dormido, no? No. Hola. Elvira, para los que no hayan visto, es la hechicera del castillo que a todo el que se acerca le da alza un hechizo de curación. ¡Ah! ¡Uy! Niña, me ha asustado, Kame. Está durmiendo. Uy. Ah, bueno, esto que tiene la recompensa de otro lado. Ahora tenemos que dormir dos. No. Que coger... Ya estoy yo dormida. ¡Capachao! Por aquí se han escapado todos, ¿no? Pues espérate, que me he cogido tu saco, te lo he hecho. Pues sin querer, queriendo. Mira. Yeah. Aquí abajo. Coño, ¿qué ha sido eso? Ha sido un pum. Oh. Pero. Hostia, que se ha reventado el castillo. No, pero yo creo que estaba. Esto ya estaba antes de que durmiera ahí, ¿eh? No. Por aquí se escaparon, por aquí se escaparon. Pues mira, esto nos viene sí, perfecto para el lore. Esto es estupendo. Sí, cabrón, por aquí han escapado los tíos. Por aquí y por allí. Yo creía que lo habías hecho queriendo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ostras, es que hasta por aquí se ve. Que madre hay que... mía. Nada, nada. Ha venido bien. Y lo que he escuchado ahora creo que ha sido aquí, ¿no? Pues... Sí, yo estoy viendo el boquete. Voy a poner aunque sea no, bloque el de las mazmorras es otro. Ese ya ¡ah, que es otro! Sí.
Entonces, ¿dónde está el que ha explotado? Este creo que ha sido. Oh, aquí hay otro también. Bueno, ¿qué más da? Creeper. Yo pues sí que... ¡Ay! Voy a hablar con el señor sí. Boji. Cao. Te ha dejado cao, ¿eh? Aquí hay otro boquete. ¿Qué tiene aquí? Las instrucciones de ofreceros materiales para la construcción. Solo os pediremos a cambio algo simbólico, comida y algunas cosas sencillas para pagar el transporte. Si necesitáis o queréis otros materiales, los podemos traer de nuestras minas. Hablad con los dioses y los traeremos en nuestra ruta de comercio. Vamos a comerciar. ¡Oh, qué guay, ¿no? Esto... Fuera ya de lo que es el mundo, esto fue para probar que hablas una vez y cuando tienes la misión, hace cosas diferentes. Y sí. Muy bien, muy bien. Aquí, para no tener que... ¿De ahí? Lugaís nos lo financia. Me te lo ha quitado Kame. Si es que... ¿Qué te ha quitado? No, que he tirado una comidita para el mapache y la ha cogido Kame. No pacha nada. Oh, qué va, la tiene el mapache en la boca. La ha tirado sí, otra. Pues le he tirado otra. ¿Ah? Bueno. Pues... Y ahora primero os quería enseñar una cosa. Enseña, enseña. Que tiene que ver con mi atuendo hoy. Seguir. Se ríe. A ver, vamos bien la dirección. Wow. Vale, sí. Es ir a casa. Os voy a enseñar la reforma. ¿A tu casa? Sí. ¿O queréis coger piedra? Nada, estamos ahí cerca. Estoy reformando y... Voy elegante porque a partir de ahora dedica esfuerzos a empresas Kami. Una empresa. Qué misterio. Uy. ¿Me podía probar aquí mismo lo de los pulmones de Neptuno? Oye, qué escudo más chulo, ¿no? Con el símbolo pirata. ¿Quién? Dámelo. Dámelo. ¿Quién? ¿Dámelo? ¿Yo? Dámelo. Te lo cambio. Es verdad. Toma, para ti, pero no me pegue más. Vaya. Nah, cógelo, ya. Vamos por aquí. Va muy bonita tu casa nueva aquí ya. Sí. Ay, tengo que hacer cositas, ¿eh? Es que... Oh, tengo que quitar tierra de ahí, que afea bueno. Mucho. Por cierto, ¿hacemos la mazmorra la hacemos o algo bajo tierra o sobre tierra? Lo primero será saber qué forma tendrá. Pero sobre tierra tendrá que tener algo, por lo menos. Otra sí, cosa claro. Que después se baje a al sótano. Es verdad. Podemos hacer una mazmorra por arriba tenga cárcel o celdas normales. Y tenga un sitio así subterráneo. Oye, para... esto hay que cambiarlo otra vez, ¿no? ¿El qué? ¿Qué? Lo de la altura de esto, ¿no? Las cañas, ¿no? Ah, a lo mejor lo que pasa es eso, que las que ya han crecido se quedaban así. Ah, puede ser, creo que sí, ¿eh? Creo puede que ser. Tiene sentido. Toma, crece. Me gusta esta pues zona. Pues eso, vamos a ir haciendo cuando todas las que vayamos viendo las vamos a ir rompiendo. Espérate, voy para atrás a romper la otra. Oh. Ya estamos en casa. ¿Tú ya estás aquí en tu casa? No, estoy llegando. Llego yo antes. Es que me para a romper unas cosas. Qué misterio. ¿Qué de cositas hoy? ¿De tres?
Venir para acá. ¿Está en la entrada? Sí. Por cierto, como habéis estado ya reformando y cambiando el mármol por cuarzo, mucho más bonito y elegante. ¡Qué chulo! Oh, sí. Pasad, por favor. Trabajazo, ¿no? Buenas tardes, Alfred. Pero... ¡Bautista! ¡No! ¡No! Te llamo ya un tiempecillo. ¡Por tío! ¡No! ¡Ay, que se viene! ¡Ay, que me lo estoy imaginando! ¿Sabéis que hace tiempo dije que estaba haciendo reformas en el sótano, verdad? Sí. Sí. Déjame. La discoteca, ¿verdad? No. Continúa, seguir. ¿Puede ser una cueva? Bueno, esta zona de la biblioteca. A ver. El crimen en este mundo está subiendo y, como ha dicho Lugaid, necesitamos cualquier ayuda y era el momento de enseñaros algo. Seguidme. Uy, ya me quito del medio. No, venid por aquí, por este lado. ¿Qué? ¿Seguro? Bueno, no veis nada, esperad. Ya, coño, me asustaba avisado, ¡Qué bote pegado, coño! ¡Joder! Avisa, Pero bueno. Esta es mi. ¿Qué dice? Esta es mi. ¿Qué no puedo pasar? Esta es mi Kame Cueva. ¿Qué? Pasar por aquí. Espérate, que se puede ahí fuera, Madre mía. Por aquí hay un par de murciélagos. Mira. ¡No! Mira. ¿Se me ve? Sí. Mírame por desde fuera por los cristales. ¡Ay, qué guay! ¿Dónde está? ¿Cómo te lo has currado? Aquí, ya, por delante. Por aquí. Mira para ahora para allá. ¡Ah, mira! ¡Ay, qué tío! Y... ¡Ostras, esto qué es! ¿El qué? Esto de aquí, ven. Esto de aquí, qué chulo es, ¿no? Estos tres bloques. Sí. Del disculpadme, disculpadme un segundo. Que entre. Esto es. Yo no miro. Solo para mí. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¡Kame abandonó la partida! No. ¿Cómo que no? Que entre un momento hace una cosa. Sí. Vale. Me voy a meter mientras aquí. Espérate, te voy a ver. Hola. Podéis ver por debajo del coche también. Qué guay. Me metí, pero no mira para arriba. Voy para pa verlo. Entrando al mundo. A ver si ahí vamos a tocarle un latiguillo de algo. ¿Qué? Sí, soy Kameman. ¿Qué es Batman? No, Batman no existe. Soy Kameman. ¿Kameman? Madre mía. ¡Eras tú! Es que no se te reconoce. Con el traje. Otra con la mochila. Pareces otro, claro. Aquí esto lo tengo abierto que se me ha salido el latiguillo, la pieza, que no. Y me tiene que venir del taller y no me la traen. Gracias, aquí... Kameman, podremos combatir el crimen y volver a encerrar a todos los malos malosos que han escapado. Gracias, por aquí había Kameman, un por par ayudarnos. Hay un par de murciélagos con nombre, pero se han ido. Estarán por la cueva. Se han ido por la cueva. Están por la cueva sus cosas. Estaba Batinson y Batfleck. ¿Batfleck? ¿Cómo era el...? Eran por aquí. Era Robin. Ah, no. Robin, un segundo, no sé Batman y Robin. Que no es Batman, que es Kameman. Bueno, pero Batman no tenía un sí, Robin. Claro. Pues Kame tiene. Bueno, pues. Robin. Ya os he contado mi secreto.
todo bien por aquí. Estará a salvo con nosotros. Qué chulo. Es la... No, no, es no, un honor, Luisito. Trabajar a tu lado. Luisito, es la Camecueva. Es la Camecueva. Ay, qué chulo. Y en la cámara de seguridad. Qué chulo. ¿Eh? Soy Cameman. Cameman. ¿Pasar? A ver, tengo que no voy. ¡Otra vez! ¡Quiero salir! Salir. Ya. ¿Te puedo robar cosa? No le robaría nunca a Cameman. Como tiene cámaras de seguridad. Buenas mentitas. ¡Qué chulo! Sí, bueno, la zona de ingeniería también ya la enseño. La he estado reformando un poquito. Que por cierto, estos bloques son muy fáciles de hacer. Y esto empieza a ser muy como el museo, ¿eh? Sí, estos bloques son muy fáciles de hacer. Creo que son 4 de hierro y algo así. Y te salen 64 bloques. Sí. Y son, ¿qué es esto, lo del glass blower? Es para hacer el chip ese de con el cristal. Ah, vale. Esto lo tengo que mirar yo porque son mods nuevos. Pues que sí, es que tienes cofre, ¿eh? Mira, salí que espera, que espera, me estoy mareando con los FPS. Dime. Aquí. ¿Eh? Ahora, ahí esa fila de ascensores... Falta, aquí ya. Llega hasta arriba del todo. Por todas las plantas va pasando. Se puede llegar hasta arriba y luego tengo aquí otra que va directamente al dormitorio arriba. Uy. Oh, Ah, mira qué bien. Dormitorio. ¿Este es el dormitorio? No, dale para arriba más veces. Espérate. Uy. Ahora. Colinas de Valle Crepuscular. Es que hasta tu zona mola. Me voy a bajar un poco, ¿eh? Que... Sí, sí. Que me estoy mareando. Me está dando un... No quiero peces en mi piscina. Fuera. Está el bajón de azúcar. ¿Para? Y está el bajón de FPS. Chulo la terraza tuya. Qué guay el reflejito del agua. ¡Soy Cameman! ¡Quiero bajar! ¿Dónde está? Bueno. Ah, por cierto. ¿Qué eso, te pone el agua? Arenisca. ¿Tenemos arenisca? Sí. Yo tengo un montón. Vale. Pero aquí no. Voy a mi casa por arenisca. Hace falta... ¿Dónde lo vamos a hacer? El server es Camicraft. Yo voy a mi casa, pero hay que dormir, ¿eh? Yo creo que con que vaya uno a por arenisca... Sí. Voy yo tengo 14 niveles. ¡Mono! Yo tengo... Viene por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Yo está? Voy a mi casa. A por ahí tenemos arenisca. El Discord de... Pero ¿dónde está Kame? Por aquí un comando. ¿Dónde está Kame? Tu casa es demasiado... Sí, estoy ahí fuera, Pero hay que acostarse, ¿no? Pues venga, voy a poner la cama, bueno, el saco, ¡pam! Me alegro. Mira, ya estoy durmiendo también. ¿Dónde vamos a poner el portal? Pegaría un sitio con arena. Ni idea. Tú mandas. Eso ya... ¿Cuánto entro? Hace falta... ¿Se puede en Bedrock? Con... No, Bedrock no se puede con esto. Bedrock no. Java. Pero bueno, si tiene perros, tiene Java también. O sea... Eso también es verdad. ¿Cuánto llevo de arenica? Espérate que haga la cuenta. Son...
Sí, de sobra, pues son 25 vale, en la base, más 10, más 6 son. Más 16 son. Ay, al final cogiste. 40, sí. Y eso, hace falta eso y. Y agua. 3 cubos de agua, por lo menos. Llevo cubito, vale. Yo creo que llevo un cubo de agua. 4 cubos. Ah, vale, perfecto. 5, con uno que tengo lleno ya. Me voy a probar el. Claro, lo malo sería la hora. Pero bueno, tú puedes entrar cuando quieras. Claro. Bueno, estás invitadísima. Además que ya lo hemos puesto en la instalación que facilita. No me bajas la burbuja, está guay. ¿El qué? Porque. Oli, bendita. Me he puesto la coraza esta en la coraza. Anda que. ¿A dónde voy? Por oye, cierto, está magnífico. ¿El qué? Que me he puesto el bien, peto gracias. De respiración de Neptuno. ¡Qué guay! ¿Dónde vamos a hacer lo del portal? Nos vamos a otra dimensión. No, premio. Gente. ¡Qué guay! Oye, si alguien la necesita, la presto previo pago de su importe. Eso luego entra en el Discord y te explicamos cómo meterte al servidor. Tenemos ahí ya preparado. Voy a revisar que está todo actualizado, que tenemos algún mod nuevo. Y puedes entrar sin problema. Oye, al peto este le puedo poner reparación. Mono sí. Tiene pase VIP. Sí, sí. ¿De qué trata el server? De pasarlo bien. Lo que va saliendo. Sí. Escuchadme, ¿para dónde voy? ¿Para ir a hacer? Eso es verdad. Vamos a hacer el portal. ¿Lo hacemos donde? Es que no, es un paseo gordo. Llega hasta el sitio. Joder, que yo perdí el mapa. Ay, tenemos que recuperarlo, es verdad. Que yo perdí el mapa. Por aquí había ¿tú no has dicho de hacerlo en un desierto? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Digo dónde es desierto? Sí, por favor, que tú eres la única que se ha quedado con un mapa en condiciones. Tenéis una piedra que se llama Thor. Z-O-R-K. Y después sí, Mizur. Thor Mizur, sí. Por esa fue la que usamos el otro día, ¿no? Thor Mizur. ¿La tenéis? Ah, vale, no tenéis. Ah, vale, entiendo. Sí. Yo esa la tengo. Tú la tienes. La verdad también tener Elaine. Que creo que fue la que usamos el otro día. ¿Cuál? El Thorgmizur. Que me ha venido sí. Flato. Te ha venido flato. Es que los nombres de las piedras están tan flatos. Joder, pues no lo sé si la tengo. Thorgmizur, sí. Calla, Isi. Dice, los piratas nos llaman escudos. ¿Quién ha dicho que no? Tú estabas allí, Nina. Vale, hace falta. Toma, ahí tiene. ¡Era! Voy a por agüita, ¿no? Sí. Ya te voy a bajar a este lado y agüita. A ver. Allá. Estaba lejillo. Ahora mismo somos 3. Bueno, una está en stand-by. Tengo que dar pam, pum, pam, comidita pam, a esta pam. Gente. ¿Y en total cuántos son? Eso te estoy diciendo. Si es que sí, somos sí. Pocos. No te estoy diciendo. Ahora mismo estamos todos los que somos. Por eso, además, queremos que entre más gente. Si claro. Ay. Somos conscientes que somos poquitos. ¿Qué hago con el agua? Trae para acá. Hay que llenar esto de agua. El horario está abierto 24 horas. Sí. Lo que pasa es que nosotros entramos... Los domingos siempre tenemos... ¡Ay! A ver, entramos muchas veces, pero no siempre haciendo directo. Claro. Abierto está siempre. ¿Más? Ponlo en la esquina para que esté plano. Y
Ya está. Lo que tengo que averiguar es si me vale. Quito las botas estas, puedo hacer bien parkour. ¿Estáis listas? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, mira, espérate, ¿queréis comidita? Yo tengo 4 o 5 estas de comida. De todas formas, este sitio. Arroz frito, que es muy bonito. Arroz frito al agua. ¿Quién la ha cogido? Yo. Aquí ya. Pues es para ti. ¿Suelto? Quilla, quítate, aquí ya. Míralo, puedo darle la mitad acá, me anda. A ver, tengo por aquí. Mira, si lo tiene por aquí. Esto. De la mitad acá, me anda. Que te gusta mucho el arroz. Pues sí. Came, cógelo. Poneros por el Discord y listo. Por allí lo veis. Bueno, ¿estáis preparadas? Sí. Tengo este escarabajo que haremos como que salió el otro día en la cosa de las momias. No me ha dado tiempo, iba a hacer que no lo diera. Pero bueno. Escucha, Quilla, te van a disparar por la espalda. Uy. ¿Quién? Cago en. Ah, en toda la tierra. El sitio creo que va a ser hasta que no nos carguemos esta gente, no. Toma. ¿Qué Shadri Mod tenemos? Es que son ciento. ¿Cuántos son? 190 ahora. Ahora cuando terminemos el directo, eso ya. Ya te escribo y te digo dónde está. Te pedirán la referencia. Solo nada. No, te digo currículum. Eso, la referencia es un número de tarjeta de crédito con el PIN y ya. Qué nombre. No. Ahí saldrá en el canal suyo el Discord y en el Discord sí. Está puesto como instalada y están todas. Venga, pues. ¿Qué hay que hacer? ¿Otra vez? Pero me caben todo que no nos dejan hacer. Pero bueno. Con por el favor. No dejan tener un momento de clima. ¿Esto por qué? ¡Ay! ¡Ay, que viene otro! Ya me estoy cantando. Uy, que le doy. ¡Oh! ¡Un élite! ¡Se dispara! Monogamer, gracias por seguir. ¡Oli! Lo más de Monogamer es que va a tener un horario bastante más complicadillo para coincidir. Una norma muy importante es no reventar las casas de los demás. Eso importa. Sí, básicamente es la única norma. Básicamente. Y robar tampoco, ¿eh? Está feo eso, sí. Dame. Un poquillo se puede, pero un poquillo. Por ejemplo, patata. Bueno, pero patatas y eso, para eso está la granja. Ahí está. Bueno, a ver si nos dejan ya. Me cago en todo. Voy a tener que poner aquí un escaloncito. Ah, no, pues no me he caído al agua. Vamos a dejarle sitio a Lane para que se suba. ¿Qué me da esto? Nutrido. ¿Ves? Es que yo doy comida buena. ¿Cuánta flecha lleva? Bueno. ¿Tú vas poniendo que tú? Venga, preparado. Venga, voy. Lo tiro. A tirar pozo, mi hermano, tirar pozo. ¿Qué? Recordad da que ahora. Un poco de miedo, ¿eh? Ahora nos queda. Tenemos 20 minutos, creo que empezaba, o una hora, no me acuerdo. ¡Ayur! ¿Seguro? Dale, dale. ¡Hostia! Aquí hay una cosa rara en esto, ¿eh? Si se rompe el portal ahora. No podemos volver nunca. Oye, ahí detrás hay unos. Es que hace falta. Aquí no puedes usar cubos de agua en esta dimensión. Tienes que buscar un oasis. O sea, vamos a no romper el portal. Aunque luego Dios podría hacer muchas cosas. Escucha, que no, yo no voy a partir nada. Dentro del desierto, sí, seguramente. Aquí yo no sé. Esto yo no lo conozco mucho. Yo voy a matarlo. Entre qué guay, ¿no? Sí, eso, aquí agua esta poca. Arena aquí. Es strange, oye, ¿se pone una antorchita para saber dónde están de lejos? Yo lo he puesto de todas formas en. Sí, buena idea, un marcador. Es verdad, ¿qué se pone?
Yo he puesto portal. Esto, ¿sabéis que los marcadores se salen después en la lista en gris, no? Que yo me volvía loca buscando... Ala, así lo vemos desde lejos. ¿Qué es eso que brilla como una columna? ¿Lo veis? Vamos para allá. ¡Qué bonito! ¿Se puede dormir aquí o no? Sí, sí. Portal, no. Tenemos portal. 8 minutos, ¿eh? No vamos a alejarnos mucho. Con portal. Mucho. Portal, ya está. En 8 minutos tenemos que estar de vuelta. ¿Dónde está ahí? Ay, bueno, vale. Ya sé esto que sí, es. Sí, son enemigos. Sí, parece. Ya sé yo lo que es esa columna, ¿eh? Parece que tiene minerales o algo así, ¿no? Sí, esa es una piedra negra. Ostras, ¿esto qué es? ¿Un creeper? Mira, allí como una especie de algo, mansión o algo así. Uy, esto se cae muy rápido, que es un palito lo que me va a dar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una momia! ¡Escarabajo! ¡Que me están persiguiendo dos bichos! ¿Qué dan las momias? No dan nada, sé. ¿No? Ah, esta más que momia se llama Forsaken o algo así. Y hay una mansión. Sí. Madre mía. Ver, tenemos siete minutos. Que hay una mansión. Tenemos 7 minutos. ¿Dónde hay una mansión? Vamos a la mansión. Esto otro día podemos... Estar, ¿no? Oye, ¿no habría que haber puesto una cama o algo? Deberíamos, ¿verdad? ¿Tenemos cama? Yo tengo una cama. Ahora la ponemos en la puerta de la mansión. Esta, si vamos a verla, pero no vamos a entrar mucho porque eso, que nos quedan. Tenemos lo de 7 minutos y que salir o nos matan. ¿Eso qué es? ¿El qué? Un bicho grande. Un mago con capa. Un mago con capa, hombre, si es capa, capa Pride. Ya no hay mago. Cago en todo ahora que estaba llegando. Están haciendo miedito. Ahí hay otro. Oh, me han echado algo. Ah, no, mira, me han hecho efecto ghost. Ay, puedo atravesar las paredes. ¡Oh, hostia! ¿Qué? Que me han puesto el efecto este que... Lo del Bless. Y me he hecho un modo fantasma y puedo atravesar el terreno. Y veo que hay debajo... Una catacumba, pero gigante. Luego ya os mandaré... Capturita. ¿Tienes, sí, sí. Para hacer, ¿tienes máquina de foto? Oye, aquí hay una cosa que sale, sí, como sí, pero humo. No va a dar tiempo. ¿Esto qué es? ¿Este es el mago? ¡Ay, coño! ¿Qué eres tú? Sí, que soy Kameman, recuerda. Es verdad, míralo. Se te ve la mochila y la espada. Mira, ¿veis ahí otro maguito? Sí. Hostia. Oye. Que no se te ve transparente, ¿eh? Sí, es que eso era los efectos de fantasma que tenía. Ay. Ah, que hay un spam ahí. Esto trae, tiene cosas que mira. No, filtrar, no ordenar. ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿El qué? Esa cosa volando. ¿Qué cosa volando? Esto también. Tormenta de huesos. Dispara huesos. Cuatro minutos, vamos bien. Sí. Escarabajito. ¿Dónde está la entrada? Otra tormentita. Creo que ya tenemos preparado para el siguiente fin de semana, ¿eh? Sí, sí. La mansión esta. No está disponible el link de descarga. Vale, yo lo pondré porque si habrá actualizado alguno nuevo, a lo mejor ha caducado. Cuando acabe esto ya lo vuelvo a preparar. ¿No hay entrada?
Es lo que estoy intentando ver dónde está dando vueltas. El de los mods y configuración. Sí, caduco, vale. Vale, pues lo pondremos nuevo. Ahí. A ver. Bueno, pues mira, mira, hay algo arriba de. Sí, sí, sí. Un tío con una ballesta, es una momia. Y allí hay una torre también. Aquí hay cositas. Sí, sí, hay cositas. Hostia, mira cómo está en el mapa de puntitos rojos. Oye, este no. Contra más tiempo pasemos aquí. ¿Cómo era? No, 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 ¿cómo era? Aquí está la entrada. Vale, pues aquí venimos el próximo día. Hola. El caso es cuanto más tiempo. Oh, mira, el spam ese. Cuanto más tiempo estemos sin entrar. Sí. Cuanto más tiempo pase en cualquier dimensión. Mientras estés en una dimensión. Aquí hay un cofre, ¿no? Sí, aquí hay dos cofres. Que tienen arena. Esto es un timo, ¿eh? Arena extraña. ¿Arena normal? No, arena extraña. Yo voy a coger arena extraña. Hola. Mira, aquí hay una espada. Es que está tu cubierta de arena. Quiero salir. Mira. ¿Veis la espada esa rara? Sí. ¿Sí? Que la metes en agua y se le quita. Sí, sí. Dos minutos. ¿Tienes alguna cama por aquí? 2 minutos 30. Yo creo que no. No, pues ya vamos a ir de vuelta. El caso es que ahora, cuando estás fuera de una dimensión, estés donde estés, te va sumando tiempo para la dimensión esa. Y creo que estaba puesto. 2 minutos 30. Habremos entrado un poco diferente. 1 minuto 44. Yo he entrado a la última. Debería tener yo más tiempo que vosotros y yo tengo 1:42. ¡Injusticia! Privilegio. Privilegio de Diosito. Otro de estos de las capas. Abuso de poder. Aquí hay mucha gente. ¿Te voy a comer? ¡Qué de gente! ¡No le peguéis a él! ¡Venía por mí! ¿Eh? Vamos para allá. ¿Qué era eso que volaba? No sé, medio cuerpo. ¿Medio cuerpo la volando? La mitad del. Me gusta esta dimensión. Me va aquí hay otro spawn. Está sonando una cosa. Un minuto tengo yo. Sí, vamos ya. Mira, hay otras cosas esas que vuelan. De los cuerpos. Segundo. ¡Qué divertimento! Esta dimensión está guay, ¿eh? Sí. Ese me gusta. Sí, 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 sí. ¿Y tienen pirámides y cosas de estas? Sí. 28 segundos bueno, me queda. ¿Dará tiempo? Sí, y ya pasar el. Y para volver es lo mismo, tirarse, sí. ¿No? ¡Oh, qué bonito el cielo! ¡Ay! ¡Ay! ¡15! ¡Venga! ¡13! ¡Venga, Lin! ¡Ah! ¡Ya! ¡Le! ¡Uf! A 10 segunditos. Está bien, hay aldeanos de estos, de. Los Pillagers. Coño. Sí, sí, tengo, sí, sé que corro, pero el caso es que tengo, aparte iba bien de tiempo, tengo unas botas que tienen carrera 3 o algo así y me pongo loco cuando corro. Mira. Dame. Entonces, se pone todo loco. Se me está quitando la costumbre de correr porque es que pierdo el control de dónde voy. Tienen como es Speed Boost 3. A ver, dale. ¡Uy! Aquí, vamos a mirar por arriba a ver qué hay. Yo estoy subiendo a la torre. Vale, pero yo creo que aquí ya subimos, no creo yo que en el cofre haya nada. Ya. Entonces, ¿de dónde han salido estos tíos? Porque saldrán de vez en cuando aquí, es su torre. Míralo, el tío otra vez.
pesado abajo. ¿Otra vez? Sí. Bien. ¿Quién te está tirando un...? Cuidado con... No vaya a dar. Yo voy bajando porque... Bueno... Pajarito. Sí, esos son los pillagers. ¿Pero más? ¿Más qué? Más de los pesas estos. Sí. Aquí es que hay una cueva. Por aquí me han salido a mí. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era para agarrar la...? ¡Mira! ¡Tengo una mosca! ¿Qué lleva una mosca? Tengo una mosquita. Se puede usar las piedras con los animales. Creo que te consume un nivel más de experiencia, pero te puedes llevar animales por piedras. ¿Te puedes llevar una mosca? Sí. ¿Quiero una mosca? Ponte un boquete. Esto lo voy a tapar yo. ¡Vuela libre! ¡Uy! ¡Buena! ¿Por qué no me suelta? Hola. Se me ha quedado pegada. Ahora. Te ha cogido cariño. ¿Te la has cargado? Pues... ¿La has cargado mi mosca? No, 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 no. Damos una vuelta por cerca del castillo a ver si encontramos un lugar para la mazmorra. Ah, es verdad, vamos a ir decidiendo ya. ¿Cómo era? Mercromé. Castillo del Mira, no, ese era no, otro. Era Merclotron. Merclotron. Sí. Merclotron. Oye, a ver si se le cambia. ¿Te has tomado el Merclotron? Sí, pero gracias, más lentita. Podríamos ponerle nombre a los que más se usen. Pero es que tengo una espada con unos encantamientos bastante guapos. Quieta. Aquí reparando, que hay unas cuantas explosiones por aquí. Luego, eso ya, estas reparaciones de eso será entrar los dioses. Ha hecho boom este árbol. Entonces, ¿podía hacer una capturita de pantalla de los materiales para saber lo que hay que traer? Ah, pues sí, dependiendo hazla. De lo que. ¿El qué? Ah, pues mira, hazla. Yo también. Te voy a copiar la idea. La captura era F2, ¿no? Sí. Vamos a comerciar. Vamos a mirar el mapa. Es que, claro, yo tengo mapa y... Lo malo es que esta parte tiene mucha cueva por abajo. Sí, no, tiene que ser pero lejita. Pero bueno, lo hacemos. Lejito. Lo hacemos lejito. O sea, para que... ¿Dirección pueblo o dirección...? Dirección menos FPS, digo yo, ¿no? Sería lo guay. Sí, pues entonces yo creo que a la espalda del castillo, ¿no? Tirando para allá. Sí. Dirección menos ¿Era? FPS. Entre el castillo... Más al sur hay un sitio que se llama Torre Molar. Pues no, mitad mola. Camino a donde ahora tira para el sur. Para el sur. Oye, lo del mapa va a ver que. Sí, tiene reparación. Tiene reparación. Sí, porque yo tenía descubierto un montón. ¿Y si os paso el mapa mío? No, no. Que cada uno tenga su mapa. Si no es una injusticia. Pero luego revisamos. Si estará en algún sitio, en alguna de las carpetas está. Hay que buscar encontrar la buena. ¿Pero dónde quiere...? No sé. Prado frondoso.
Una vaca. ¿Esto qué es? ¿A qué? ¿Pero tan lejos del castillo lo vamos a hacer? Podríamos hacerlo. Aquí hay un boquete. Aquí que hay un boquete ya preparado. Es que no sé dónde está la torre que dice Quilla. No, yo decía este boquete para, dice... la zona, para el sitio. La zona esta es la que yo pensaba, pero vamos, como no tenéis mapa. ¿Este boquete? Hombre, pues ya tenemos aquí el sótano empezado. Medio quitado. Esto se aplana con tierra y se construye arriba. Ya tenemos, claro. ¿Aplanar con tierra o...? Sí, sí, el modo está muy guay. Está... Voy poniendo antorchita para cuando se tape, que no se nos llene de bichos. Sí. Ay, mi pala. La echo de menos. ¡Ay, tu palita! ¿Qué ha pasado con tu pala? ¿Tu pala de antorchita? ¿Qué ha pasado? Se perdió. Se perdió. Habría que ver qué forma se le da y todo eso, ¿no? Claro. Qué bonito, bueno. ¿Eh? Oye, ¿y si se hiciera el foso este redondo y alrededor de, digamos, como si fuera una especie de patio central, poner las celdas estas, las de los malos? ¿Cómo, cómo? Pero es que entonces, pero tendría que estar tapado, ¿no? Sí, claro. Yo pongo antorcha y después lo estoy quitando todo. Soy murista. Las voy a para que no digan que... ¡Un cuervo! ¡Un cuervo! ¡Terrible! Se ha venido para mí. Yo creo... A ver... Más o menos lo hacemos encuadrado lo que ya está, ¿no? Sí. Vamos a marcar las esquinas y ya así lo tenemos fácil. Coño, con mi habilidad de tirar las cosas. A ver, si lo vamos a hacer cuadrado, bueno, ¿qué tamaño tiene? No, la de arriba la vamos a tener que poner. Vale, perdón. Da igual, no pasa nada. Pero habría que ponerlo más alto, ¿no? Luisito, mira, ya tiene ahí en su... Sí. Sus emotes de cambio. Me ha roto la parte. Bócate. ¿Dónde están las antorchas de arriba para saber cuadrado? Claro, esa es otra. A ver, tenemos que hacerlo que no se nos pase el tamaño, que no sea... Sí, puede ser del mismo tamaño en todos los lados. Y si puede ser que sea impar. Sí, que espérate. Creo que lo estamos haciendo demasiado grande, ¿o no? Aquí bloques de tierra. Bueno, yo voy quitando, que siempre se puede. Lo siento. Tierra de prado, que fea, no me gusta. Sí. Oye, yo con todo lo que he matado de gente, ¿por qué no he cogido nada de niveles? He perdido hoy. Yo he perdido también. Yo creo que eso... Ahí hay que revisar, ¿eh? Yo he ganado hoy. Claro, sí, hemos matado un montón de gente. Y yo tenía 14 al empezar. Uy, 14 al empezar y ahora tengo 12. ¿Comida? A ver, los portales están... A ver, nos han cogido algo, pero... No tanto. Tú has usado 3 portales hoy, ¿no? ¿Cómo que 3? Claro, cogiste uno para ir a por tierra. A mí esa tierra no me luego gusta. Luego otro para ir al desierto y otro para volver del desierto.
A lo mejor han sido 6 o 7 niveles que te han quitado ahí de... Puede ser, puede ser. Porque sí, yo cuando estábamos en el desierto tenía 21 así y ahora tengo 18. Yo empecé con 14 y ahora tengo 13. Todavía no me he enterado de qué medida es. Yo tampoco, yo estoy haciendo agujero. Vale. Es que yo tierra... No, vaquita, lo siento, Luisito, pero es que tengo la mala costumbre de comer. Yo tengo comida. Y además es que se iba a quedar encerrada aquí. No, no, si es que había una vaca aquí en medio, y se va a quedar encerrada en la cárcel, y para que no sufra... A ver, vamos a definir el tamaño de un lado. Sí, sí, por favor. Este de aquí, este lado grande, ¿no? A ver. Sí. Uno, dos, tres. Pero va a ser demasiado grande, ¿no? 6, 7, 9, 10, 11, 12. Voy poniendo torchas en la pared cada 5. 17, 18, 19, 20, 21. 21, ponga ahí una señal. ¿Cómo que? Sí, no, estoy midiendo la pared que está allá, aquí. Vale, ya está. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muy bien, que descansen, mono. 12, 13. Estaremos por aquí, esperándote en el server. 14, 15. Un abrazo también para ti. Muchas 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yo lo quito de en medio. Tú sigue contando. Espera. Vale, esto de aquí es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, esto ya está contando esta pared. 14, 15. ¿Cuál? La que estás contando tú. ¿Pero no era 21? Sí, sí, 21 aquí. Ah, vale, vale. He hecho un agujerito aquí en el borde para verlo. No tengo pala. Muchas gracias por pasarte, MonoGamer. Soy yo. Te esperaré. ¿Dónde ha hecho un agujero? ¿Aquí? Aquí, este era. Y ahora para acá, ¿no? Hasta ahí. Hay que contar 21 para acá. 1, 2, 3. Espera, ¿por aquí? ¿No había uno más? No. Me está liando. No, no, no. Este sobra, este hueco de aquí. Vale, lo tapo. Yo no digo nada. Y lo dice todo. ¿Qué pasa? Chiquilla, por Uno, Dios, vete. 3, 4. Seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21. Tiene ese man, ¿no? Aquí. Aquí estoy ya. Pues mi pico tiene fortuna 1, eficiencia 2, irrompibilidad 1 y reparación. Pues la reparación se puse después. ¿Han marcado ya este lado o no? Sí, ya están todos los lados marcados. ¿Y cómo sé yo dónde está? He puesto una antorchita ahí. Ah, una antorcha, espérate. Abajo, en una antorcha abajo, no arriba. Vale, sí, sí, pero la antorcha... Es la que hace 21. O sea, la antorcha no la quito, ¿no? Sí, sí, la antorcha es hueco que hay que quitar. Vale, pues hasta aquí. Ahí. Tú, un apache con los ojos, eso. Está muy bien el pico y el hacha también. Porque es irrompible también. Esto es... Posible. ¿Esto qué? Me da de hierro. Y... mi daga, digamos. Esto está chetadísimo. Ah, y el arco que lo tengo con infinidad. ¿Hay mucha gente por ahí o qué? Yo me encargo. Soy Kameman. ¿Qué es Kameman?
Caffeman. Espera tú. ¿Ya marca la otra? Sí, bueno, la otra está ya marcadita, así como una antorcha también. Espérate, me salí y me miro. Ah, es por aquí, vale. Justito, lo había hecho. ¿La antorcha hay que quitarla o no? Sí. Está quitada ya. Soy Kameman. Es Kameman. Me gusta. Kameman picando piedra. ¿Eso qué suena? ¿Qué es? Una vaca. No. Había zombies por es aquí. Que justo lo has dicho y escuchas. Mi pala. Yo me dedico a quitar tierra, que la pala es buena. Vale. No te voy a dar un arroz. Toma. Ah, no, aquí. Creciendo. Pam, pum, pam. Voy a poner un tronco. Por aquí. Oh. Vale, pues ya, ¿no? Pues ya está marcado el sitio. Uy, siento. Bloque de arcilla. Ahora no podemos salir. Ya está, aquí nos quedamos. No ha salido, ¿no? Lo que se ha canjeado. ¿El qué? Pues no me he enterado yo. Que alguien ha canjeado algo y... Sí, no lo he visto. Mira, bueno, y este juego ahora nos puede valer de tiro al mapache. Venga. Entonces está ¡no! Aquí, ¡no! ¡No, mapache no! ¡El mapache no! ¡Los mapaches están prohibidos! Matarlos, claro, ¿no? Que estén prohibidos los animales. La bruja. Ya come. Toma. Estos bichos que estamos matando ahora sí os están subiendo experiencia, ¿no? Voy a fijarme. A mí me va a subir. Bruja menos. Sí, pues yo he dicho que tenía 12, ¿no? Sí. Yo tengo 13. Yo tengo 13 ya. Yo sigo con 13. Pero piquen los minerales. Es que tú has visto la de minerales que tengo yo. Yo es que no tengo ganas de tener más minerales. Sí que tengo mucho. ¿Farod? ¿Quién coño es Farod? ¿O sale aquí un élite que se llama Farod? ¿Eh? ¿Me sale el cartel? No miréis eso. No miréis eso, vale. Hemos tirado por un lado demasiado. Vale, nada, aquí nadie ha visto nada. Pues mira para dónde hemos llegado. Deberíamos hacer una especie de refugio. Y yo traería para poner arriba. Mira, ya que estamos, vamos a hacerlo, aunque no salga talla con misión, pero un poquito el inicio. Venga. Venir. Que esto también lo llevo haciendo, preparando un tiempo. Tú no. Tú eres Kameman. No. Tú no eres el diosito. O también, lo quieres ser todo. Nah. Debería estar. ¿No sale?
Está bien escondido. Madre mía. Bueno, si sí, faros no vamos a verlo ahora. Venid por aquí. ¿Dónde? No, si fuera otro mineral, pero hierro. Montaña de selva tropical. ¿Veis eso de ahí arriba? Mirad para arriba. ¡Ostras! ¿Eso qué es? Esto lo acabaré tirando. ¿Eso qué es? ¿Lo veis? ¿Qué es eso? Sí. ¿Eso es un gigante? No, eso es una estatua de piedra. Vale. Oye, tened cuidado que ahí hay una flor rara, ¿eh? Y podemos... A ver si podemos subir por el otro lado. Cuidado con las flores, sácame. Vení, vení. Chiquilla. ¿Te llevo? Qué grande, Kame. Esto es una de las cosas grandes que se vendrán. Ya la veremos con más detalle. ¿El que es un pueblo? No. Nada. No. ¿Qué no sé dónde está? Vení por detrás de la montaña. ¿Detrás? ¿Lo veis en el mapa? Sí, sí, estoy yendo para allá. ¡Ah! ¡Uy! Ah, no te veo. Para atrás, para atrás. Sube, sube, sube. ¿Que suba? Sí. ¡Oh, qué vista más bonita! Hola. Hola. Ven. ¿Dónde está aquí? Y aquí ya está en otro lado. Ah, yo qué sé, me ha dicho por detrás de la montaña. Sí, pero tú mira, ve para dónde estoy yo. Que estamos al lado, ya te veo. Sí, sí, por ahí. Subir. La entrada... Oh, Luisito, que descanse. Nos vemos. Que descanse, Luisito, sí. Espero que duermas muy bien. Y te veamos por aquí pronto. Bueno, venís. ¿Subimos? Sí. Upi. Pero esto es un spoiler, ¿no? No, hombre, ya podemos empezar. Nos hemos encontrado esto, tampoco pasa nada. Oh, qué bonito. ¿Me sube? Mika. I can be brown, I can be blue, I can be violet sky. Todavía no tira nada, pero... Hola. Vendremos Mika. Aquí. Hola, ¿qué tal, Chaito, Mika? Luisito. Espérate, ¿puedo bajar por aquí? Hola, Mika. ¿Qué tal todo por aquí? Blum, blum, blum. No pasa nada, ¿no? Tirarse, tirarse. Adiós, Mika. Nos vemos prontito. Uy, que te deja una... No, ay, qué... la barca es mía. No te la quedes. ¡Wii! Qué chulo el sitio de vigía, ¿eh? Sí. Muy chulo, muy chulo. Ay. Ay. Se ve que se vienen cositas, ¿eh? Sí, sí. Ahí los dioses trabajando en cosas. Sí, sí, y hay sí, cosas que nota, todavía no habéis visto. Boquete. Muy raro, ¿verdad? Está como un ajedrez. Voy a poner aquí una señal de ¿cómo lo llamo? Calabozo. Penal. Ah, el asilo. ¿El asilo? El asilo Arkham. Arkham. No, porque eso es de... De loco. Pues, yo el filo de...
¿Se pone de tierra guay o es que está muy fea? Pero claro, ya la cambiaremos. Que no va a ser un sitio bonito. Ya lo cambiaremos. No. Mira, no te pidiéndote comida. Anda, ya está. Pero déjame ya, ¿eh? Qué bueno. A ver si voy corriendo. ¿Qué pretendías hacer? Tirar eso de lejos. Ah. Tonto que tiene otro delante, cógelo. Ya que si no vas a abrir, lo cojo. No, ya está, ya está. Winter is coming, easy. Se vienen cositas. Bueno, yo voy a ir saliendo ya, que ya se me ha hecho el rato. Estupendo. Hasta luego. Muchas gracias por haberme acompañado. A los nuevos seguidores también. Y sí, me vendrán cositas. Hay trabajito por ahí hecho para empezar misiones chulas. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos pronto con más Kamikaze. Adiós.